Han pasado más de 30 años desde aquel primer ave, el que nos dejó impresionados por su velocidad y su puntualidad. ¿No la han llegado a devolver alguna vez? Renfe se comprometía a devolver el 100% del billete hasta por llegar tarde 5 minutos. Ahora a menos, hasta que tengamos que poner encima nosotros dinero. La acumulación de demasiados retrasos le ha costado a la compañía en el 2023 unos 42 millones de euros. El Euromed el 70% de las veces llega con retraso. Además, ahora hay más oferta y más competencia con la italiana Irio y la francesa Ouigo. Lo que queremos es correr, tirar para adelante y no estar aquí haciendo cola o estar esperando más tiempo. Así que con más de hora y media de margen. Al final lo hacen para no pillarse los dedos. Si hay un horario, hay un horario, hay que cumplirlo. Pues no me parece bien, lógicamente, porque salimos perdiendo nosotros. Los usuarios sospechan que seguiremos llegando tarde. Una hora tarde a un evento, a cualquier cosa que tengas es... Están jugando con el tiempo de la gente. Y sin compensación que alivie el viajecito.